El ritual del Sakelu es un ritual colectivo del pueblo Nasa, es un kame, es para ofrendar, pero a la vez agradecer a nuestros espíritus mayores, nuestro Chau Walawesh, el espíritu del viento, del agua, del sol, de la luna, los espíritus mayores que vienen a acompañar la vida del pueblo Nasa. Buenas noches para todos, compañeros y compañeras que en este momento se encuentran en diferentes regiones. Desde este momento estoy saludando desde el territorio Satamaquihue, más exactamente los guardias indígenas de la Guada San Antonio. En este momento nos encontramos en el ritual sagrado del Sakelu, ritual que le corresponde al realizar a este territorio. El ritual sagrado se realiza cada año en agradecimiento a nuestra madre tierra, todas las digamos la riqueza de todo lo que nos da la tierra, tanto la vida, el sentir, la vivencia de los pueblos. Entonces, en ese sentido, nos hemos unido como pueblos, no solamente el pueblo Nasa, sino desde la diversidad de pueblos acá en el resguardo indígena. En esta época, en luna llena, se ofrendan cuatro partes de la vaca para recordar que el Ndul, o sea, el cóndor, que fue el que inicialmente, cuando la tierra empezó a madurar, fue el encargado de recoger el sucio. Cuando se daba el sucio en los primeros años de nuestra madre tierra, él era el encargado de limpiar. Entonces, cuando recordamos que él tiene esa misión, se ofrendan estas cuatro partes para que él llegue hasta ahí, coma de esas ofrendas y no toque aquí, y así no desarmoniza lo que nosotros estamos. Entonces, esto es para él. Igual para el colibrí, para el Letzhue. Entonces, a él se le ofrenda, mañana se le va a ofrendar la miel, algunas frutas, maíz blanco, la chicha. Con eso a él se le endulza porque eso es lo que a él le gusta. Entonces, se le ofrenda para el Ndul, para el Etzcue, pero también va para todos, para el Hueya, para el Sec, para Ate, para todos nuestros espíritus mayores. Estamos acá todos reunidos acompañando el ritual grande del Sakelu. Este es un ritual que se realiza una vez al año acá en todo lo que es el territorio del pueblo Nasa. Estamos haciendo este ritual para agradecer, para recordar que no estamos solos, que estamos acompañados, nuestros espíritus mayores, los que nos acompañan día a día, nos dan la vida, son energías principales, las energías superiores del fuego, del sol, del agua, de la tierra, del aire, del espíritu del cóndor, del colibrí. Con ellos estamos haciendo todo este gran festejo. Hay una ofrenda especial que se hace en estos tres días, danzas especiales, se les brinda la chicha, el guarapo. Hay toda una conmemoración, un festejo. La comunidad, estamos acá reunidos. En este momento estamos haciendo la picada de la carne para poder preparar las albóndigas, que son parte de la alimentación especial de este ritual. Y acompañamos con música de flauta, de tambor, las danzas, que son importantes para seguir dando fuerza a nuestro pueblo, darle fuerza a nuestra madre tierra. Entonces, en eso consiste este ritual del Sakelu.